El decadente final de Irak. Irak fue conocida por estar entre dos grandes ríos. Sin embargo, hoy tiene problemas de suministro de agua que pueden provocar escasez. Irak se está quedando sin agua. Sus países vecinos están provocando una escasez definitiva en una tierra que fue conocida por estar entre ríos. Este territorio era parte de la Gran Mesopotamia, una tierra fértil, próspera y cuna de grandes civilizaciones. Pero luego de décadas de conflictos, ahora es un país herido. No ha tenido tregua. El país ha sufrido guerra tras guerra, enfrentamiento tras enfrentamiento, invasión tras invasión. Irak, un país con grandes reservas de petróleo, ahora está arruinado. Hay muchos desplazados y afectados por la guerra. También tienen problemas con grupos terroristas. Los agricultores se quedan sin tierra. El sistema eléctrico peligra. Todo apunta hacia un final. Y si esto no parece un panorama apocalíptico, hay que agregar que una de las grandes represas iraquíes es una bomba de tiempo. Si no se activa a tiempo, puede causar la muerte de más de 1 millón de personas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De la Gran Mesopotamia al Reino de Irak. Irak es el sucesor de grandes e importantes civilizaciones del pasado, como Babilonia y Asiria. Mesopotamia se distinguía del resto del mundo por ser una nación asentada entre el río Tigris y el Éufrates. Allí se desarrollaron culturas y leyes. Un ejemplo emblemático es el Código de Hammurabi, cerca de 2000 años antes de Cristo. En Mesopotamia se crearon esculturas y elementos arquitectónicos relevantes, también un calendario de 12 meses y 360 días, y un sistema matemático sexagesimal. Todo esto fue importante para la humanidad. Persas, griegos, romanos pasaron por Mesopotamia para tener control geográfico. Luego del siglo VII después de Cristo, Mesopotamia se convirtió en un centro importante del mundo islámico. En la historia se habla de Mesopotamia como un lugar fértil en el Medio Oriente, donde la agricultura y la abundancia de recursos permitió la mejora constante de la ciudad. Después del siglo XX y una vez terminada la Primera Guerra Mundial, se definió el territorio de Irak con los límites y características que conocemos hoy en día. Durante el siglo XIX, el Reino de Irak estuvo controlado por Gran Bretaña durante 13 años. En 1932, se realizó una declaración formal de independencia. La monarquía hachemita fue derrocada en 1958 por el Comité de Oficiales Libres. Esto fue posible gracias al apoyo del Partido Comunista y también de los kurdos que se habían exiliado. Las guerras por petróleo y territorio, el peligroso líder iraquí Saddam Hussein. En el año 1979, Saddam Hussein se hizo con el poder. Un año después, se fue a la guerra contra la República Islámica de Irán. Ese conflicto se prolongó desde 1980 hasta 1988. Saddam Hussein cometió grandes crímenes. Uno de ellos fue haber ordenado el exterminio de los kurdos del norte de Irak. Alrededor de 180.000 fueron asesinados. La razón fue la conquista de fronteras. Hussein trataba de anexar parte del territorio iraní. Recibió apoyo y financiamiento de países como Kuwait y Arabia Saudita. Al final de la guerra murieron alrededor de 1 millón de personas, incluidas las bajas de ambos bandos. En aquellos años, las prácticas de guerra eran crueles y cada vez más violentas. Esto produjo el rechazo hacia Irak por parte de muchos países de Occidente. Hubo bombardeos, fusilamientos, incluso uso de armas químicas, como gas mostaza y gas sarín. Lo anterior derivó en una presión para que se terminara el conflicto. Apenas habían pasado 2 años cuando Saddam Hussein decidió atacar a Kuwait, su antiguo aliado. Irak era un país con grandes reservas de petróleo, pero con una economía destruida. Hussein quiso apoderarse de valiosos recursos petroleros, y eso derivó en la conocida Guerra del Golfo, una coalición de 34 países, entre ellos Estados Unidos, defendiendo a Kuwait.
Esto ocasionó problemas inclusive a Israel, país que fue atacado con misiles para obligarlo a que se uniera al conflicto. Saddam Hussein también los amenazó con armas químicas. Los intensos bombardeos sobre Irak que dirigió la coalición en respuesta a esa situación dejaron todo el territorio e infraestructuras iraquíes devastadas. La maldición de la guerra no acaba allí. ¿Qué papel tuvo Estados Unidos? Años después, en 2003, Estados Unidos consideraba que Irak era una amenaza. Comprobaron que allí se desarrollaban armas de destrucción masiva. Entonces, Estados Unidos elevó su papel e intervino en la guerra de Irak. También fue una operación armada para atacar el terrorismo en la zona. Hay quienes opinan que Estados Unidos permaneció en guerra con Irak para aprovechar los recursos petroleros de ese país. Saddam Hussein fue derrocado en 2003 y ejecutado en 2006. En Irak se estableció un nuevo gobierno siguiendo mejores parámetros democráticos. Esto no terminó con la insurgencia de grupos irregulares armados y guerras civiles. Tampoco se erradicaron por completo los grupos terroristas, como Al-Qaeda, ni los conflictos étnicos y religiosos. A partir de 2014, se ejecutaron otras operaciones militares de Estados Unidos en Irak, con la intención de combatir al Estado Islámico. Este grupo terrorista había tomado el control de algunas partes de Irak y Siria. ¿Cómo Irán controla el flujo del petróleo del mundo? Aunque el consumo de combustibles fósiles está en discusión frente a las energías renovables, el petróleo sigue siendo un recurso primordial para el funcionamiento de un país. De toda la energía que se utiliza en el mundo, todavía un tercio proviene del petróleo. La mayoría de los autos y aviones aún funcionan con derivados del petróleo. Irán es un país que tiene petróleo, controla una gran parte del mercado y es de temer. Su defensa estatal tiene un gran arsenal nuclear, por eso mantiene a raya a la mayoría de los países productores de petróleo en el Golfo Pérsico. Además, también cuenta con tropas, misiles y drones. Muchas de ellas están ubicadas en áreas estratégicas de países como Irak, Siria o el Líbano. Aunque los países de la región tienen defensas contra ataques militares, no siempre han sido efectivas. Ejemplo de esto fue el ataque que sufrió Arabia Saudita en instalaciones petroleras durante 2021. Si un país con mejor economía como este ha sufrido pérdidas tan grandes, poco puede hacer Irak para contener los intereses de Irán en recursos naturales. El trasfondo de los ataques y amenazas iraníes podría ser ganar una buena posición en negociaciones relacionadas a las sanciones económicas que le han impuesto. En definitiva, no parece que Irán sea un país con tendencia a desmilitarizarse, como tampoco lo harían otros países petroleros como Turquía. El manejo del conflicto armado es un factor determinante en el futuro de la industria. La escasez de agua en Irak y por qué Irán es uno de los culpables. Aunque pudieses pensar que Irak, la antigua Mesopotamia, la ciudad entre ríos, tiene zonas abundantes de agua, lo cierto es que tiene problemas de escasez. Irak quedó destruido por conflictos, sus infraestructuras son atrasadas y enfrenta problemas de sequía y desertificación que son urgentes. En específico, las fuentes de agua más importantes para Irak son los históricos ríos de Tigris y Éufrates. Solo estos traen casi la totalidad del agua que pasa por el país. Irak tiene tres represas importantes sobre estos dos ríos, la represa Dukan en Little Sav y las represas de Darbandikan y Hembrin en Sirvan. Dos de estas están controladas por el gobierno semiautónomo kurdo, que no tiene casi reconocimiento en el plano internacional, y otra es manejada por el gobierno federal iraquí. Dicho esto, podemos comprender por qué la administración interna de los recursos hídricos de Irán afecta de manera directa a la República de Irak. En Irak nacen los ríos Sirvan y Little Sav. Ambos desembocan en el Tigris, los afluentes de ambos sistemas de aguas, cuyo lugar de origen es la montaña de Zagros, representan hasta una cuarta parte de todo el flujo anual de Tigris. Grandes proyectos de represas en Irán provocan la disminución del agua que llega a Irak. Las construcciones de Irán sobre los ríos afectan el flujo de agua que abastece a Irak. Sin embargo, esto no ha evitado que el gobierno iraní haya construido más de 600 represas en todo el país. Así, por ejemplo, la represa Darya tiene capacidad de 316 millones de metros cúbicos de agua y está construida justo sobre las afluentes superiores de los ríos Little Sav y Sirwan. Los afluentes de agua que llegan al Sirwan están siendo contenidos por Irán,
han pasado de llevar 45 metros cúbicos por segundo a llevar solo 7 metros cúbicos por segundo. El caso más drástico es el túnel de agua de Nasud, que se alimenta del río Sirwan. Cuando se seca, disminuye en 100% el abastecimiento del agua potable en algunas partes del territorio kurdo en Irak. La posición del gobierno iraní es que sus acciones son legales porque los ríos se originan en su territorio. Hasta ahora, el único instrumento de derecho internacional que sería aplicable es la Convención de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de 1997. Claro que al ser una convención vaga, con fallas para hacerse valer, se vuelve inaplicable. Lo más importante en este caso es que el gobierno iraní, que tiene el control del origen de los ríos, no tiene voluntad política para cumplir al pie de la letra esa ley internacional. La retención de agua y la sequía en Irak han beneficiado a la industria agrícola de Irán. Ahora son ellos quienes monopolizan el mercado con productos baratos en las zonas fronterizas donde escasean los alimentos. No es fácil que Irán ceda. El propio ministro del Consejo Supremo de Seguridad, Hassan Rouhani, ha dicho que sus objetivos son cuadriplicar la producción agrícola. Se puede interpretar que eso se mantiene como meta, aunque signifique sequía, desplazamiento y hambre en un país fronterizo. Además, se dice que en Irán hay grupos poderosos que actúan como mafias, sea por motivos políticos o por otros intereses. Acaparan la administración y solicitan más y más instalación de represas. En vez de negociar acuerdos, al parecer a los iraníes les parece mejor opción desestabilizar Irak para lograr sus objetivos regionales. En 1975, se llegó a un acuerdo entre ambos países sobre la administración conjunta del Shat al-Arab, río fronterizo que desemboca en el Golfo Pérsico. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha cumplido. Mientras que Irán e Irak mantienen la tensión sobre la situación del agua, un tercer país desarrolla una represa que afectará el suministro de ambos. Se trata de la represa Ilisu, que está construyendo Turquía. Irán no es el único país que está provocando sequía en Irak. El papel de Turquía. Turquía tiene alrededor de 50 años desarrollando un megaproyecto. Se trata de la Anatolia sudoriental, con el cual buscan aprovechar los suministros de agua. Incluye 22 represas y 19 plantas de energía. Una de las represas del proyecto es Ilisu. Es de los más grandes del país y ya está operativa. El gobierno turco tendrá control significativo sobre los flujos de agua en el Tigris. Turquía no solo disminuyó de facto el volumen de agua, también tiene control de la que aún corre hacia otros países. Con cerrar una válvula pueden aumentar de forma drástica la sequía en Irak. Esto también afecta la situación de abastecimiento de agua de Siria. En el año 1990, Turquía aumentó el nivel de agua de una represa grande llamada Ataturk, sin siquiera informar con anterioridad a ninguno de los países afectados. Igual que Irán, Turquía ha sido intransigente en negociaciones para la redistribución de agua desde sus canales hacia otros territorios. Turquía no tiene previsto ayudar a los países vecinos con los beneficios del proyecto Anatolia Sudoriental. Las consecuencias sociales y económicas que genera la retención artificial de ríos. Tanto el gobierno federal iraquí como el gobierno regional de Kurdistán coinciden en que la sequía provocada por sus vecinos es una amenaza de seguridad. Alegan que desviar el río Tigris, de hecho, implica una violación del derecho internacional. Se verán afectados en el corto plazo por las operaciones de represas iraníes sobre los ríos Sirwan y Little Sad. Se ha estimado una pérdida de 280 hectáreas de tierras agrícolas. Quedarán secas e improductivas, y hasta 400 zonas de pesca en Irak. En regiones iraquíes como Kurdistán y Nagua, se calcula que habrá entre un 50 y 70% menos de trigo que en años anteriores. Las enfermedades proliferan con más facilidad cuando hay menos cantidad de agua para la higiene. Las familias trabajadoras de zonas como Anbar pueden gastar casi $100 para obtener agua. Los más vulnerables que han sido desplazados de sus hogares son los principales afectados. Se pronostica que habrá mayor cantidad de desplazados y refugiados a medida que la crisis del agua se prolongue en Irak. La sequía está afectando a un aproximado de 12 millones de personas entre Irak y Siria. A nivel político, la sequía inducida en Irak
lleva a la discordia entre el gobierno federal y el gobierno regional semiautónomo de Kurdistán. Estos últimos han realizado desvío de las limitadas aguas internas, afectando las zonas del país que no están bajo su control. Por si fuera poco, hay estudios sociales que apuntan consecuencias graves por la pérdida de empleo agrícola. En Medio Oriente ha aumentado el número de personas reclutadas por grupos insurgentes o terroristas. El cambio climático y la desaparición de los ríos de Mesopotamia, en el actual Irak. No solo los países y sus políticas perjudican los recursos básicos que necesitan los iraquíes, también les afecta el cambio climático. En apenas poco más de 3 décadas, el territorio de Irak ha sufrido aumentos anuales de 1 y 2 grados centígrados. Cada vez las sequías son peores y afectan a más personas. Se estima que en menos de 3 décadas, las precipitaciones disminuirán cerca de un 25%. La lluvia es necesaria para llenar embalses, sistemas de riego y demás medios de subsistencia. El agua que proviene de los ríos Tigris y Éufrates podría secarse por completo en Irak. Existen cálculos que estiman que sucederá en el año 2040. Lo que dio el nombre a Mesopotamia dejará de existir si no hay un acuerdo entre países vecinos. La presa más peligrosa del mundo está en Irak. Irak necesita un sistema de aguas eficiente, sin embargo, su presa más grande se encuentra en peligro de colapso. Es el caso de la presa Mosul. Tiene una longitud de más de 3.300 metros y capacidad de 11 kilómetros cúbicos de agua. Las aguas del río Tigris son las que generan electricidad en la presa. La estructura de almacenamiento se inauguró en 1984. En su máxima capacidad, brinda electricidad a más de 1.5 millones de personas. Su historia comienza con descuidos e ineficiencia. La actividad del embalse provocó la pérdida de lugares históricos y muestras arqueológicas en la zona. Pero eso no es lo más grave para la vida y subsistencia de los iraquíes. Lo peor es que la estructura tiene graves errores de ingeniería. Se construyó sobre un yeso soluble que se desgasta con el roce del agua. Esto implica que se han deteriorado sus cimientos con el paso de los años. Los especialistas temen que su colapso pueda inundar las zonas cercanas y generar pérdidas a más de 1 millón de personas. Se ha recomendado inclusive evacuar la zona de Mosul y otras ciudades como Bagdad y Samarra, pero el gobierno iraquí prefiere intervenir en la reparación de la estructura. El gobierno ha intentado abrir agujeros en la presa y llenarlos con cemento para evitar el colapso. Este mantenimiento ha generado un gasto de más de 50.000 toneladas de cemento especial. Estudios han determinado que las filtraciones de la presa son una bomba de tiempo, de allí que Mosul haya sido nombrada la presa más peligrosa del mundo. Desde 2004 no se llena a su máxima capacidad. Para disminuir el riesgo, se han invertido varias decenas de millones de dólares para solucionar el problema en lo inmediato. A largo plazo se proyectaba una reparación mayor que dependía de la construcción de grandes paredes incrustadas a profundidad alrededor de los defectuosos cimientos. Para eso se requerían más de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, fue ocupada en 2014 por militares que se consideran parte del Estado Islámico. Hubo temor de que se suspendiera o restringiera el servicio eléctrico. Esta situación no solamente dificultaba la planificación definitiva, también impedía realizar trabajos de mantenimiento necesarios para evitar una catástrofe. Por ello, en 2014, el ejército oficial iraquí, en conjunto con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hizo operaciones exitosas para retomar el control. Después de estos eventos, muchos expertos y la población en general temieron que fuese tarde. Pasó mucho tiempo sin que se realizaran las labores de mantenimiento adecuadas. Esto se sumó a los daños ya causados por el enfrentamiento armado. Hemos aprendido que Irak es un país con importantes recursos, pero que ahora no cuenta con uno indispensable para la vida: el agua. Casi toda el agua que consumen proviene o atraviesa territorios donde Irak no tiene jurisdicción. Irán y Turquía tienen el control para distribuir o aprovechar para sí mismos el agua. Al desviar los afluentes, provocan sequía en Irak. Esto imposibilita la producción de alimentos y pone en peligro el sistema eléctrico. Aparte, el calentamiento global está afectando a Irak. Las temperaturas son más altas y las precipitaciones se producen en menor cantidad. En consecuencia, las represas no se llenan y la sequía amenaza la propia subsistencia de las personas, por lo que hay mayor cantidad de migrantes y refugiados.
Una de las represas que si se llena puede colapsar, poniendo en peligro a las poblaciones cercanas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasys.